Pero estos días que estaba solterito, se dormía como a la 1, 2 de la mañana hasta que aguantaban los ojos jugando Free Fire. Luego me levantaba en la mañana hasta que el cuerpo decía ya no. Sí. Ya hasta más que con aire acondicionado. Sí. Uy, qué rico. Sin nadie que le vaya a despertar. Se levantaba. No, en serio le digo. La pasea del gato. En serio le digo. Sí me dormía tarde, pero tampoco estaba jugando Free. Lo más que juego a una hora porque ya me gusta. ¿En negocio, banano? Sino que me pongo a estar estudiando, haciendo otra cosa, en sacarle fruto, pues. Sí. Y chuba el veo o en la casa, vende que yo lo he cerrado para estar. A veces ni veo ni juego, solo por estar en la compu. Más con ese voladito que está amarrado, bola ahí me pongo. ¿Cuál voladito? ¿El voladito? ¿Qué es el voladito? No, ese, el otro. Ah, el otro. ¿Qué es tele? El voladito. El monitor. Hasta el voladito. Entonces, así paso, pero sí, cámara. Lo que hace. Un poquito de esfuerzo, nano, es todo. Sí. Mire, la Jenny debería de ser suficiente motivación, porque sí. si si lo puede hacer ella, que viene de allá y que está bien, porque no lo voy a hacer yo, así okay, de fácil. Mire, cama, okay. Le voy a decir algo. Usted, así la Jenny la beba, pero ¿sabe cuánto come a mujer? Una vez al día. Y yo la regaño y le digo. Y come cualquier comida, no tiene un balance. Ella si es comida chatarra o come. Porque ayer la iba a comer dos pedacitos de comida y eso fue todo. Vaya, pero es que ella ya encontró su punto, digamos, ya encontró su balance, vaya. Es que yo digo que cada quien conoce su cuerpo. Yo, para mí, que sí, va. Yo conozco mi cuerpo y yo sé, por ejemplo, qué comer y qué no comer en un cierto punto. Yo sé lo que puedo aguantar y lo que no puedo aguantar. Y si vos me ves a mí, yo no me enfermo ni nada. A mí me dicen, no, comé, que conoce qué, que no sé cuánto. Y yo no. Y yo, gracias a Dios, no me enfermo porque yo conozco mi cuerpo. Entonces, a lo mejor ella también ha encontrado ese balance, donde ella sabe lo que puede comer y lo que ella aguanta. Ajá, cabal. Sí, ella le lleva la sangre, dijo. Sí, claro. Bueno, ella pues ha trabajado bastante. Sí, es que todo se hace a base de un esfuerzo, pues. Imagínate que cuando va a trabajar allá, lleva una pasta de fruta. Y eso es todo el día. Mire, pero eso está bien. Bueno, fíjense que ella te lo tiene. Se está esforzando, si acaso se está esforzando. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que viene desde allá, va a venir a disfrutar aquí. Ajá, a cabal. A pupusa con todo. Pero no, hacer ejercicio viene. Ajá. Eso es lo que le digo a Nano, que qué más motivación con eso, pues. Imagínense que ella se está poniendo, me imagino que qué vas a decir ella, yo me voy a poner bonita para que mi esposo también me vea. Ajá, bonito, cabal. Y él tiene que decir, yo me voy a poner guapo para que mi esposa también me vea guapo. Gordo, ¿qué está pasando? Aunque sea una hora. No me voy nada al final. Ajá, por favor, nada. Aunque sea porque vaya, por ejemplo, pero sí. Como en el hombre y la mujer, digamos, así como él. Ella está bonita y, digamos, si otro bicho con otra apariencia mejor, le tira la onda o lo que sea. Peligra. Probablemente. Bueno, sí. ¿Cómo sea? No. Ahora, hoy ya la tiene, hoy no la deje ir así de fácil. A ella es buena mujer, nano. Para que encuentre una mujer de esas así en estos tiempos, papá. Imagínate que viaja desde Estados Unidos, gasta un vuelo de no sé cuánto por venir aquí. Sí, carísimo, 7 días le salió el vuelo, banano. A puros puntos dice que viajó, que como acumula puntos, pero que viaja. Me estaba enseñando en la mañana, mire cuánto me salió el vuelo. 7 días le salió. $7.10 el vuelo para venir aquí. Sí. Pero ahora es de la avenida. Ah, solo avenida. El otro me salió en 450. Ajá. Vale, pero ya es algo, 400. Sí, se ahorra. Pues sí. ¿Cuánto va a salir? Está bien. ¡Eso, gordo! Así le dejaste vos. Imagínate que después de haber llegado hasta dudar de todo. Y te conseguiste una mujer, mi sobrina. Sí, pero ella me rescató. En estos tiempos ya estuviera con un macho este. Sí, ya. Ya me era echado al diablo, ya. Ella le hace comida y le dice. Pues entonces, ¿ahora qué, nano? Después de que ya convencimos a nano que llegue todos los días a hacer ejercicio. Ajá, nano. Dígame. Después de haberte convencido, como estamos todavía en días de vacaciones,
decidimos irnos para la playa, así que miren, vamos bien cómodos. Rumbo a la playa. Mire, contigo. Pero si vamos para la playa, porque vuelve esta alma, venimos. Los más portados. Obvio. No. Qué chusco en este carro, qué pero vergüenza. No vamos para la playa, porque como voy a la playa, sí. Podemos ir. Don Pei, ¿vamos para la playa, sí o no? Yes, yes. Yes. Para que vea. Yo traía mis chancos. Mire, usted iba para la playa, yo sí vine, ¿ves? Ah. Mire, yo hasta los caracoles me puse en el buche, ¿ves? Ajá, ya vale. Ah, sí, vamos a ir a la playa, sinceramente, no es paja. Sí, para la playa, vamos. Pero vamos también con una misión. Y es que hay mucha gente que ha confiado en nosotros con respecto a una ayuda. Ajá, y se agradece eso. Vamos por la playa. Empezando por Abby Guzmán, por este Molly B y Yesenia, que fueron las que dejaron un dinero ahí para una. Ajá, principales para una iniciativa. Ajá. Así, la que dieron inicio a este proyecto nuevo de ayuda. Entonces, hemos decidido nosotros volar un poquito más allá. Eso quiere decir que no nos vamos, porque necesidades, como estábamos hablando hace rato, hay por todos lados. Pero vamos a tratar de ir a otros lugares donde nunca hemos ido, como el 4K. Entonces, nos vamos a ir a meter a unas montañas. Y nos vamos a ir a meter también a otros lados de otras playas. La vez no o costero, mejor dicho. Sí. La montaña y la zona costera. Ajá. Primero nos inspiramos. Huela, qué gentío que va. ¿A dónde va a ser el entierro? Hasta Guaymango, ¿no? Hasta Guaymango, a esa velocidad. Normal. ¿Sabes que a pie venían algunos? ¿Ah? ¿A pie venían algunos? A pie. Ah, ok. ¿A 40? Sí, van despacio siempre porque... Sí, pero no, como ahorita. Vale, entonces nos vamos a dar la misión de ir a buscar lugares nuevos donde podamos encontrar a gente que tiene necesidad, como en cualquier otro lado, pero lugares donde no hemos ido otras veces. Así que ahorita sí, vamos... Nuevas aventuras porque nuevas rostros. Oh, y sabe que es lo bueno también de que gracias al presidente y a toda su gente, a la policía, a los soldados, que ahora antes nos entendíamos un poco porque decíamos, no, ahí es peligroso. Teníamos miedo de... A que nosotros tengamos la iniciativa de ir a regalar algo a otro lado, teníamos siempre el miedo de la inseguridad. De la inseguridad, que a nosotros les pasáramos algo, aunque al contrario, nosotros llevábamos un miedo. Sí. Entonces, mucha gente nos decía, miren, no vayan allí porque es peligroso y como jóvenes les puede pasar algo. Entonces, ahora que ya está más libre de todo eso, ahora podemos decir que podemos ir a cualquier rincón y con menos riesgo. Entonces, esa es una de las misiones porque vamos a ir a un lugar que está algo remoto, bastantito, y que nunca hemos ido. Y vamos a ir a otro lugar también costero. ¿Parecido a la barra, va, diablo? Sí, parecido a la barra. ¿Ya has ido por ahí? Sí, pero algunas veces he ido. ¿Dónde? Sí, prácticamente a torneo había ido por ahí. ¿A torneo? ¿De fútbol playa? De fútbol playa y también de fútbol 11. Yo también, yo sí he ido. Para ir ahí, nos vamos a ir al lugar remoto, nos inspiramos en la novia de la Bécia. Sí. Que era de esos lados. Bueno, era más para el lado de Chico, ¿va? Nosotros vamos más para la frontera todavía. En este caso no voy a decir nada, solo voy a ver el horizonte. A mí me han dicho que de esos lados de esas hay cerro, montaña, era. No, ¿segura? Vaya, pues. Chiclín, ¿vos andás con algún maestro viejito, pelón, de ahí de los lados? Ahí no. De ahí no. Ahí no, dice, y acerca porque a mí no me gusta, tú gente que no conozco. Y ahí media vez tenga Hilux, ganado, visto. Dice que últimamente te gustan ganaderos, ¿es cierto eso? Ajá, ajá. Yo desde el diablo.
Sombrero, cadenona. ¿Montan toros? Ajá, ajá. ¡Ah! ¡Miren! ¿Cómo sos de ahí, va, diablo? Sí, claro. Pero si a ella le menciona un pescador, ahí se enoja. Anthony, no. Anthony. Ya. Dicen que los niños y los bolos no mienten. Y si el bolo aquí de Cancún dijo Anthony, es Anthony. Hasta le dije, cállate, maje. Cállate, maje. No te vas a arrepentir después, maje. Estaba mal, yo estaba ni siquiera me acuerdo de él. Solo podía decir el apodo, pero no. ¿Quién es Prepotente? Hay que emborracharte otra vez para que llegue el apodo. Mira, te vas a arrepentir, bro. Conversación nomás, sí. ¿Crees que comida? No, la verdad es que Dios lo proteja donde vamos porque es muy remoto lo que pegamos. Así que lo vemos en cocinando, vecino. Cocinando llevo, va. El demonio. No, la verdad es que son lugares primera vez. A mí no, yo creo que vos, bueno, no, porque no te dejo al lado tu aquel, la chiclín. No, vos primera vez. No, no, voy a conocer al lado. ¿Ya conocés? ¿Ah? Pero para arriba y para abajo. Ah. Yo también todo esto lo conozco. Yo tengo familia como morada de Guatemala, siempre cuando es más chiquito mi papá siempre. Por ahí se dio. Yo pasé como dos pesos de llegar allá arriba. Aquí por la frontera. Ajá. Bien, escondido, tío. No, si no, hasta yo mismo de la jugar. Ah, ya. ¿Por qué sabía que iban? Bueno, pero para nosotros como 4K primera vez, así que a ver qué tal ahí a ese lado. Así que vamos a ver más adelante a ver qué encontramos de bueno en esta aventura. Sí.